con trabajadores de la sanidad, con entidades que trabajan no eido dos servicios sociales, dentro de que é a campaña que caracteriza o Bloque Nacionalista Galego, una campaña de contacto directo con la sociedad, una campaña donde no solo exponemos las nuestras propuestas y las nuestras alternativas, sino escoitamos también las inquedanzas, las opiniones y las propuestas que nos trasladan distintos colectivos sociales, por lo tanto, una campaña de interacción y una campaña de cercanía. Nos consideramos que es evidente que esta crisis económica está siendo aprovechada por los grandes poderes económicos, si se me permite a caricatura, para imponer o seu programa de máximos, iniciar a desmontaje progresiva de un estado de bienestar que ya tenía una dimensión raquítica en Galicia, en el conjunto del Estado español, si lo comparamos con otros estados de Europa Occidental, y para iniciar el camino cara a precarización de prestaciones sociales y de servicios públicos básicos que permitan abrir áreas de negocio para el sector privado en este campo. Cuando las políticas sociales, desde nuestro punto de vista, son imprescindibles para asegurar la igualdad de oportunidades, son imprescindibles en un contexto de crisis para repartir de xeito equitativo, de xeito xusto, os custes de esta crisis y proteger los más desfavorecidos. Pero que además apostar por las políticas sociales es total y absolutamente indispensable también en un contexto de crisis, porque potenciando, desenvolvendo los servicios públicos, los servicios sociales, también se xera dinamización económica y también se xera empleo. Por tanto, el camino que propongo BNG es otro bien distinto. Hay que equiparar o gasto social medio por habitante no Estado español a media de Europa Occidental. Hay que apostar por seguir mejorando y desenvolviendo los servicios públicos y las prestaciones sociales, y para financiarlas hay otras posibilidades: una reforma fiscal integral que exige un mayor esfuerzo fiscal a quien más ten, como BNG ven propondo, ven demandando desde el inicio de esta crisis.